Vamos a copiar del 8. Del 9 diré. Archivo nuevo proyecto. Me avisan si se retrasa. Archivo nuevo proyecto. Ah, con razón, pues mira, acá copié mal. Acá lo guardé mal. Es capacitación de GS1. Ya está. Demo 10. Acepto. Acepto. Razer. Ya, nos vamos ubicando en el 9. En el explorador de Windows. Nos vamos ubicando en el 9. Demo. Ya está. Ahora copiamos estilos y scripts. Así es. La misma mecánica, ¿no? Estilos y scripts. Controller. Luego el controller. Ajá. Cuidado con el controller, Carlos. Sí. Después. Ya. Acá. El controller. Y después la vista. La vista, así es. Ahí. Y después la vista. Toda la carpeta producto. Profesor, y cuando llamas a soporte a Microsoft para el punto D, te mandan a Estados Unidos. A la mandan a Estados Unidos. Ajá. Sí, esperas por lo menos un mes para una respuesta. Esperas un mes y te dicen que en el nuevo update release lo van a contemplar. Igual ocurre con Oracle, así que solo no entiendo que. O sea, cuando tú compras una licencia, ¿no? Si piensas que lo compras original por el soporte, estás equivocado. Claro, estás equivocado. Pues yo creo que, excepto que la consulta sea tan simple, ¿no? Ahí sí te atienden. Pero si es una buena, no te atienden. Ya, vamos a referenciar. Clic derecho. Agregar referencia. ¿Qué tal es? Examinar. Hay que agregar referencia. Y, profesor, ¿usted conoce a una persona que sepa performar para SQL Server? Conocí a uno que enseñaba en Cibertec. Se llama Ricardo Vergel. Él era chiquillo, nomás era un poquito mayor que tú, pero sí era bueno, chivolo. Era la esperanza en SQL, así como yo en NET, exactamente lo mismo en SQL. Ya se fue a Canadá, Estados Unidos, creo, pero era bueno. Era el mejor instructor de SQL en Perú. A su edad, tenía 25, yo tendría 35. Eso fue hace 15 años, creo. Lo conocí en 2005, hace 12 años. 2007 se fue a Estados Unidos. Porque supongo que si unimos la herramienta de trabajo más la base de datos, te vuelve ya un dios. Sí, pero digamos, lo que vamos a hacer ahora. En el procedure, yo estoy, por ejemplo, tengo alumnos que son buenos en SQL. No son los mejores, pero, a ver, hemos incidido tanto en el tema de performance que se han preocupado por afinar su procedure. Y muchas de las instrucciones que tú veas, como el staff o lo que vas a ver después, son instrucciones que, o el cross-apply para hacer los join, ya no se hace join ni where ni nada, se hace un cross-apply. Entonces, hay un montón de instrucciones novedosas que, por ejemplo, tengo, a ver, Oliver, ¿conoces a Oliver, el flaquito? Él me apoya con lo que es SQL y también un alumno que se llama Jaime Aranda, del Colegio Altair. Los dos afinan bien los procedimientos, las instrucciones del transact, sobre todo con las últimas instrucciones. Y le hago que prueben con millones de registros. Yo no le acepto una instrucción sin performance. Entonces, tampoco necesito mucho, o sea, ya con lo que tengo, fácil, de lejos. Le ganamos en SQL, en IIS y en JavaScript a la mayoría. Por lo menos en este país, únicos. O sea, no hay competencia. Estamos bien. Los alumnos, todos mis alumnos ya saben que tienen que preocuparse por performance. O sea, mi escuela, digamos, ¿no? Los últimos 2 años, 3 años más o menos, yo influenció bastante a mis alumnos que cada cosa que hagan tienen que probarla y tienen que preocuparse por la performance. A mí no me cuentes, no me digas que Microsoft dice que me recomienda. No, tú has probado con 1 millón, no, anda a la prueba y de ahí me pasa la voz. Mientras tanto, no, o sea, no solamente lo que se dice, sino lo que se hace, tienes que hacerlo. Si no, yo no te voy a aceptar
porque Microsoft dice, tú tienes que haberlo comprobado y tus pruebas tienen que ser con gran cantidad de registros, porque ahí se ve la eficiencia, no se ve. Por eso es igual, ¿con cuánto lo pruebo? Con 10.000. Igual, las instrucciones son iguales con 10.000, pero las instrucciones son diferentes con 1.000.000. Con 1.000.000 todo cambia. O sea, ahí se ve si LinQ es LinQ, si Entity Framework es Entity Framework, ahí se ve si Angular es Angular. O sea, es, no. Sí, que el dominio, tío, 1.000.000 y hablamos. Ya, vete entonces. Chao. Así, Tú así. le dices a los chicos en Winford y ellos están convencidos que DataZero es su profesor. Desde el tercer ciclo le he dicho que sí, que DataZero es lo mejor. Y lo traba con 10.000 registros. Mira, Y ahí mira, mira, mira. cuando probamos Data juntos. es lo mejor. Mira. No, no, mira, mira. Ahí para que. Carlos nunca viste esto. Carlos nunca viste esto. Mira, mira. Un minuto, no. Menos de un minuto, ¿eh? Para cultura general. Data es mejor. Capacitaciones. Acá dice prácticas. Para que vea Carlos. Acá dice utilitarios. Y ahí están mis cientos de utilitarios. Monitoreo de memoria. Los amantes de XML y dataset. Este es dataset. Dataset, acá dice que ha demorado 10 segundos, o bueno, milisegundos, y ha ocupado en memoria 20, 220.000. Este es el for con list objeto. Ha demorado 3, que es menos de la tercera parte, y ocupa en memoria 32.000. A diferencia de 220.000. Más o menos más de 200.000 de. Mira, el ancho de este gráfico. A ver, de nuevo, dataset. El ancho significa tiempo de CPU y el alto significa consumo de memoria, ¿sí? Entonces, el dataset es 3 veces más lento en procesar un bucle para lectura o escritura y es por lo menos 8 veces más come memoria. O sea, ojo, 3 veces más lento en procesamiento y 8 veces más grande en memoria. 3 por 8, 24 veces peor que una lista de objetos. Entonces, así de simple. No, me dijo mi mamá, mi papá. Ahí está el ejemplo, tío. O sea, tú puedes hablar lo que quieras. Y si tú me dices cualquier cosa, ahí está la prueba, ¿no? De eficiencia que yo le hago a cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, no es lo que te han dicho. Puedes decir lo que quieras. Yo siempre, a manera de burla, le digo, ¿no? ¿Quién lo ha dicho? ¿Tu papá o tu mamá? Microsoft. ¿Y quién es Microsoft? Por eso, el que crea la herramienta. Está bien, puede crearla, pero ahí nomás se quedó. ¿Viste? Un minuto, ¿no? O sea, queda callado. ¿Alguna pregunta? ¿Vas a seguir usando otro set? Ah, lo que te hablé hace un rato. Bueno, es que es lo único que conozco. Ah, ya, pues. Pero no digas porque es mejor o porque es lo único que conoces. Ahora, yo justo ayer estaba explicando eso. En el 2002 apareció .NET, el único repositorio de datos que había era el dataset o un array de string sin tipo. Y el dataset que era con tipo. En el 2005 recién apareció la lista de objetos. Cuando yo le enseñé a él, en el 2003, le enseñé dataset. Porque no había otra cosa. Pero cuando apareció en 2005, yo enseñaba dataset más lista objetos. Y en el 2007, 2008, ya hice mis pruebas y solo enseñaba lista objetos. Y ahora no enseño lista objetos ni dataset, enseño string. Porque en mis pruebas es muy, ni JSON ni XML, o sea, ¿me entiendes? Pero para Windows Para Windows, mantiene listo objetos. no, para Windows Para Windows. es bien simple, pues. String de allá ya viene rápido. Pero luego el string lo agarro en el máquina cliente y lo convierto a objeto. Una consulta ahí, con una duda esa sobre. Se llegó a salir lo que era Windows Store, porque supuestamente había una certificación, y eso al final. Nadie, eso Windows Store, a ver, Porque las viene apps, Windows. por eso, Windows Store supuestamente eran las aplicaciones universales, la tienda de Mac. Eso está en nada, o sea, sigue habiendo, Microsoft, la verdad le llaman Universal, o le llaman UWP, Universal Windows, WA, Universal Windows Application. Aplicaciones que creas en Windows, eso se ha reemplazado por NetCore. Aplicaciones que creas que corren en diferentes dispositivos. Xamarin y NetCore ha reemplazado o sea, supuestamente es multiplataforma, ¿sí? El store era para la tienda de Windows, pero nadie trabaja con la tienda de Windows. O sea, el enfoque de Windows Store quedó en nada. ¿Para qué te vas a certificar si nadie en el mercado, ni el mismo Microsoft lo promociona? Fue un fracaso. A donde me refería, XAML, por ejemplo. Tampoco. O sea, XAML
O sea, reemplazó, si bien cierto, Silverlight, pero no compite contra JavaScript. O sea, XML, Michael lo diseñó para que sea el lenguaje para crear las aplicaciones de teléfonos y las de Windows, ¿no? Y las de web. Igual, eso fue muerto por HTML5 y JavaScript. El mundo prefiere, por eso hace 2 años Michael cambió de dirección. Michael dijo, amamos el open source. Microsoft loves open source. ¿Y qué significa eso? HTML, JavaScript, ¿sí? Y CSS. Su visión cambió. Contrató evangelistas de otras empresas para que evangelizaran en lo que es la open source web. ¿Me entiendes? Su visión cambió. O sea, su punche va por el HTML y el JavaScript, ¿no? O sea, que otros ya tenían eso años. Mozilla, Google apostaron por eso hace 10 años. Microsoft recién hace 2 años. Así que todo lo propio de Microsoft, XAML, Windows Store, chao, es JavaScript, es el, ¿no? El punche. Por eso que salió TypeScript, y bueno, ahora promueven también Angular desde Microsoft. Dice Microsoft, TypeScript ama a Angular. Y en Google dice Angular ama a TypeScript. O sea, ¿no? O sea, como que son complementos. Esos dos han aliado para que la gente use ambos, ¿no? Ya, señores, a ver, cambiaron el controller, lo renombraron a 10, ya, le pusieron su config, ¿sí? Web config, borraron el global ASAX. Vamos a ver, borramos acá, config acá, log de notas, control C, inicio, control V. Oh, ahí está, bravo. Ya, el siguiente paso es configurar su app start, su root, el registro, el root config configuraron a producto lista. Perfecto. El último paso entonces, entren al HTML y cambian en vez de 9 por 10 y en vez de filtro en las cabeceras de la grilla con textbox y combo. Combo con textbox y combo, bueno, y lo ejecutan, pues, ¿no? Para ver si sale. A ver, sale así como el mío. Ya, cambios. Necesito, en vez de ID de proveedor, en vez de textbox, va a haber un combo, y en vez de ID de categoría, va a haber otro combo. ¿Sí? O sea, necesito tres listas en vez de una. Ahorita solo es la lista de productos. ¿Cómo va? ¿Sale así, no? Salustiano, ¿sale así, no? Sí, pero entonces sale. Ya, porque viene lo fuerte. ¿Ya? Voy a entrar acá mientras ustedes terminan. Yo voy buscando el procedimiento almacenado que vamos a usar, ¿ya? Ustedes están conectando local, ¿cierto? Tendría que pasarles el procedimiento almacenado. O tendría que copiarlo Por como correo. gusto. A ver, yo tengo un procedimiento relacionado que se llama USP. Con ustedes hemos hecho Norwin listar. ¿Se acuerdan que hicimos de A5? ¿Cuántas tablas hicimos en un ejemplo? Ay, ah, ya me acuerdo ya cuál fue. Se llama producto listas CSV. Más abajo. Ya me acuerdo. El producto listas CSV. Quiero ver, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver ahí. Ajá. No, esta no es. Producto listo. Sí. ¿Cuál está la que interviene ahí? Interviene. Tres. ¿Ustedes han sacado backup de mi base de datos? No. ¿O están haciendo los procedimientos? Estamos corriendo. Lo que nos pasa en el script. Ya. Recordemos lo que sí. Si quiero ver acá, esta creo que es. Sí, yo creo que sí es esta. A ver, esta. A ver, vamos a entrar acá. ¿Tienen abierto su correo o no? Este proveedor, este es. Ya. Vamos a mandarle un correo, ¿eh? Más rápido.
O por chat también, no, pero Gmail. Redactar. Listo. Para Carlos. ¿El cuál es tu? Carlos Álvarez, GC. Álvarez, sí. C. Álvarez. ¿Y el tuyo, Sebastián? El de Jesús. Pego. Bueno, lo que no escriban, en vez de alter create, silla. Asunto SP. Ya está. Listo. Enviar. Ya está. Algo rápido. Ya está. Entonces Microsoft acá no hace nada. Cóbrate. Cobra, ¿no? Por eso dije, yo En redes sí hay buen soporte, ¿eh? En redes hay varios tigres. Tengo pero varios amigos. En redes, ¿qué soporte da? Consultoría, se le pagas para que te resuelvan problemas, ¿sí? No, pero si nadie. No sé, pero. Por ejemplo, el BSP contrata a Microsoft para que le haga auditoría de redes y esas cosas. Los partners, ¿no? Sí, no, sí, contrata a Microsoft. Los partners contratan QMD, COSAPI, BCP contratan a Microsoft para que le hagan trabajos. En desarrollo sí están en nada, pero en redes sí tiene varios pesos pesados. Todas esas cosas, claro, para que vean infraestructura tiene sus pesos fuertes. Developers sí están caídos. Ya, entonces miren, aquí en el controller, ¿no es cierto? Ahí le cae. Claro, va el nombre del procedure USP producto listas 2. ¿Ya? ¿Lo probaron o no llega el correo? Sí. Ya, listo. ¿Cómo vamos? Ya. ¿Ya? Ya. Ya, ahora, como vamos a usar combos, recuperemos el demo, el último, antes de día, que era el 8, creo, ¿o no? El 8. Recuperemos el demo 8. Demo 8. Entra al scripts. Bueno, cuando digo recuperemos, me refiero a que abra solo el JavaScript. El JavaScript consulta JS. Y hay una función que crea un combo, que se llama crear combo. ¿Correcto? Más o menos al medio está. Crear combo. Está al medio. ¿Sí? Ya. Esa función crear combo, copienla al final. ¿Ya? Al final de su código. Debajo de configurar filtro. Copienla. Ya tenemos la función crear combo, ¿cierto? Ya. Ya. Entonces. Atención, se supone que ustedes han grabado y ejecutado, para más o menos hacerles una explicación. Miren, esta vez no va a ser, o sea, no puede ser genérico. De alguna manera tenemos que indicar en dónde quiero que aparezcan los combos. Ah, obvio que aparece así, porque vamos a hacer un pequeño cambio, ¿eh? Vamos a hacer un cambio. Entra la función, recuerda, mostrar productos, ¿ya? Y ahí declara var listas en la función mostrar productos. ¿Ya? Var listas. Cero, uno y dos son tres. Así. Ahora, como hay tres listas separadas por guiones, tenemos el 0, el 1 y el 2. Uno es proveedores, el otro es categorías y el otro se llama lista nomás, ¿eh? Ahora, un ratito, quiero ver el separador. Sí, está bien, es el codo. Las tres listas se separan por guión bajo. Así es que respuesta split guión bajo saca las tres listas. La primera lista se llama proveedores, la segunda categorías y la tercera se llama lista.
Una es lista 0, listas 1 y listas 2, ¿no? Ahora, nada. Si yo ejecuto, debería salir solo los productos, que es lista 2, ¿no? Bueno, la tercera, pero índice 2. Ahorita. Así sale, ¿sí? Ah, pero en ese procedimiento que le he pasado está la antigua. O sea que hay que mandar las cabeceras. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo tampoco tengo eso. Entonces, ¿sí o no que tenemos? Bueno, más fácil que escribas así. A ver, ¿dónde dice select? Coloca apóstrofe. Pero a mí me sale con dos cabeceras. No, no, no está mal. Código. Descripción. Del producto. Palote. ID de proveedor. Palote. ID de categoría. Palote. Precio unitario. Palote. Y stock. Y guión bajo, pues, ¿no? Más. ¿Sí? No, no, guión bajo no, ya. Este solo codito, ¿no? ¿Incierto? Con esto. Así. Si quiero las cabezas. Pero eso no va ahí, ¿no? Sí, ya me di cuenta que no va ahí. Esto que está acá, pues, cortas. Va. El primero es el CL de proveedor. El segundo es el CL de categoría. Y el tercero es. O sea, ahí. En realidad podía ir ahí, ¿no? Opción. ¿No? Ejecuto. No, pues no es que ya está sumando, son cadenas. Ah, pero Cada uno es una cadena. Entonces, sumando cadena más cadena más cadena, todo es cadena. No se olviden cambiar eso, si no, no va a salir las cabeceras. Sí, te está saliendo la cabecera, pues te sale el primer registro, sale Así como es. cabecera. Ahora lo vacía para no cambiar el JavaScript. Estaba contando que todos se ponen en la metodología. Cuando le pregunta por qué, bueno, porque sí. A un alumno le dijeron eso. ¿Pero por qué? Porque sí. Pero dame una razón. No, porque. Porque no. No vamos a aceptar. Pero sí es más rápido. Ya comprobaste. No, pero. Trabajemos como siempre. Sí, ese código con qué carácter acá, la 170, referencia le 170. Ahí está arriba, pero 170 es prueba. 170 es. no, pero todo lo tiene porque ni siquiera tengo teclado. Ya, te copia. ¿Ya está, Carlos? El procedimiento ya está. Sí, el procedimiento está. Ya, El eso. código fuiste, falta copiar Solo cambiar y mostrar productos. ¿Eso ya está? Ejecútalo entonces, debería salir. ¿Sale así? Ahí me sigue apareciendo que la cabecera, el primer registro. No. No has ejecutado seguro tú. ¿Has hecho esto? Mira. Acá. No lo has hecho arriba, sino ahí. Ah, ya sé, seguro te falta esto, mira, no has visto bien. Este. ¿Seguro? Es imposible. Más el CL. Más. Dame espacio más. Bueno. A ver. ¿Qué gusta? Ya, pero te falta cambiar el código. Eso indica que tu código ya está mal. Acá es raya abajo. Acá dice listas con S. But, no. Control Z. Eso, cópialo. No lo borres, cópialo. Ajá, hacia abajo. Hacia la tercera. Abajo. Declaro una variable bar, escribe bar arriba, bar, listas, bar, listas, así mira, bar, listas, porque son tres listas, y esas listas se separan con guión bajo,
split. La primera lista, que es lista 0, es proveedores. La lista 1 es categorías. Y la lista 2, hay que modificar abajo. Lista es igual a listas 2. Y ahí debe salir. ¿Salió? Allá, les decía. Ya, miren. Para este ejercicio, miren. Tenemos 6 columnas, ¿ya? La 0 es el código. La 1 es la descripción. La 2 y la 3. La 2 yo quiero que sea el proveedor. Y la 3 yo quiero que sea la categoría. ¿Está bien? La columna 2, J2 y J3 es proveedor y categoría. ¿Correcto? Es como crear un combo. Eso se crea en una rutina arriba que se llama crear tabla. Cuando más abajo dice mostrar producto, dice crear tabla. ¿Todos están apuntando a crear tabla? Ya, estamos en crear tabla. No, no podemos retroceder. En crear tabla, ya, arriba el for define ID combo. Ya. Luego, debajo del br, haz un if. Y coloca, si j es 2 o si j es 3, si j es 2 o si j es 3, ¿sí? Si J es 2 o si J es 3. Estamos hablando de proveedor y categoría. Caso contrario es un test box, ¿sí? O sea, solo cuando es 2. Yo hago otra pregunta. Si es 2 o 3, entra 2 y entra 3. Pregunto, si es 2, ID de combo va a ser igual a combo. ¿Quién es primero? Proveedor, ¿no? Proveedor. Punto y coma. Caso contrario, no hay forma. Si no es proveedor, es categoría. ¿Se entiende? Cuando la columna es 2, el combo es proveedor. Y cuando la columna es 3, el combo es categoría, el ID. Y ahora sí, para ambos, coloco contenido más igual. ¿Cómo se crea así? Un select, así, select. ¿Ya? Select. Pero va a tener que tener un ID. ¿Sí? Entonces cierro ahí. Y así. Select. A ver si no ven, dice select ID igual apóstrofe. Y cierra la comilla. Apóstrofe. Apóstrofe y comilla. Apóstrofe y cierra la comilla. ID igual apóstrofe. Cierra comilla. Y abajo, comilla y cierra apóstrofe. Abajo, comilla y cierra apóstrofe. Y ahora, ¿qué va a ir ahí? ¿ID de qué? Combo, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, ese select va a ser combo proveedor o combo categoría. ¿Sí? Espacio. Espacio. Podemos ponerle un style. Igual width 95%. Y aquí viene lo principal. Oído. Tú tienes que programar ambas cosas, el combo, ¿no? ¿Cómo distinguir si es combo? Hay varias maneras, ¿no? Una fácil sería que le ponga un class llamado combo. Si estoy poniendo un class que no existe llamado combo, el de abajo tiene un class llamado text. Pero ojo, yo quiero coger a los dos controles, ¿cómo lo voy a coger? No va a ser doble, ¿no? Entonces yo pongo un name, creo un name, no es que son controles de entrada ambos, le llamo cabecera. Copio. También puedo detectarlo por si acaso. Si quieres no le pongas class. También podría detectarlo por el tipo. ¿Ya? Pero name sí puede ser duplicado en diferentes controles. Claro, el name. Tú puedes tener, así es, varios el mismo name, varios controles. Por ejemplo, los radio button. Es obligatorio que te pongas el mismo name para que uno de ellos se elija. Claro, sí. En ASP, por ejemplo, te voy a dar una idea. Tengo 5 botones. Y al dar clic, viaja uno de ellos. ¿Cómo sé cuál ha viajado? A ver, tengo 5 botones de comando. Botones normales. Grabar, aceptar. Entonces, en ASP, ¿cómo hacía? A todos le ponía el mismo name. Y al dar clic, en el ASP preguntaba, if
si el nombre es igual a aceptar, ah, es que le diste clic al botón aceptar, entonces hace esto en ASP. Caso contrario, así se programaba. Claro, entre las unidades, los dos combos tienen el mismo name. Así es. No, todos los controles tienen el mismo name. Todos los controles, tanto los dos combos como los test box, tienen un name llamado cabecera. Cuando diga get element by name, me sale los 6 controles. 4 test box y 2 combos. Y con el class distingo qué tipo es, para no estar preguntando por el type, por el, ¿no? O sea, para evitarme ese... Pero no podría tener duplicados en el ID, ¿o sea? No, ID no. ID es único. ¿No? Arriba no dice ID es único. Name, ahí no dice... ID es único, pero sí name sí puede ser varios. El name es, ahí dice bien claro, para grupos, ¿no? El name es para usar grupos. Para agrupar. Pero solo funciona con controles de entrada. No puedes poner un name a un span ni a un div. Solo en entrada. Porque, pero el name, cuando yo mando hacia el servidor... Tú, yo no uso formularios. Claro, ahí voy. Ahí voy, justo. Yo no uso formularios. Así que no, eso no se manda. ¿El XHR no? No, 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 yo uso send, yo uso get. Yo uso get y hago mi send. Nunca hago send for. Y si hago send for, no el for del HTML, sino mi propio for. Claro, pues eso no, cuando yo hago mi propio for, yo pongo los variables que quiero enviar, no van esos. Claro, eso te comenté en el post, cuando hicimos un ejemplo de post, que la creación del for, y ahí... Claro, pero aunque haga post, yo estoy creando mi formulario, ¿no? Mientras esa pantalla no tenga for, yeah. A ver, si esa pantalla, si ese HTML tuviera for, se envía esos names. ¿Sí? Si esa pantalla tuviera for, se envía los names. Pero si yo hago un post y creo mi for, solo lo que tiene ese for dinámicamente creado es lo que se envía. En cambio, cuando tú enseñas Ajax con for y tú colocas arroba ajax.beginfor o html.for, ahí todo lo que tenga name se va a enviar. Es por eso que yo no uso controles, no uso for, ni uso webfor, ni nada, porque no, yo mismo la data que yo quiero la envío, ese es el secreto. ¿Sí? Mientras más sepas, más dudas vas a tener. Preferir no saber. Ahí, en esos detalles, a veces. Lo que pasa es que tienes que presionar F12. El secreto está. Yo también. Mira, ¿cómo aprendí todo eso? Presionando F12. Con F12 veía lo que enviaba, lo que recibía hace años ya. Inicialmente lo veía en el Fiddler, pero ahora ya lo veo en los propios navegadores, ¿no? La mejor ayuda, siempre he pensado, está ahí mismo, en el software. O sea, está todas las propiedades. Todo. Buscas en internet cómo comparar un check. Si eso, entra en las propiedades y ahí está, ¿cuál de ellos dice check? ¿Cuál? Type name, ¿no? O sea, el type, la propiedad type, la propiedad control name, ¿no? Eso es cuestión de analizar nada más. No hay nada como mirar un ratito. Ya, ¿qué fue? Pusieron un name cabecera y abajo también he hecho esto, mira... Al test box le he puesto name cabecera, ¿sí? Entonces, ¿cómo distingo que es un test box de un combo? Por el class, ¿no? Uno dice class combo y el otro dice class text. Pero también podría utilizar por la clase type. Pero la clase type tenía que combinarla con otra propiedad. Entonces, es más fácil con el class, uso el class name. Ya. ¿Ya está o nada? En el contenido es doble comilla y una comilla. ¿Dónde? ¿En cuál de ellas? En el final, dice name. ¿Dónde dice name? Sí. Dice apóstrofe cabecera. No, ¿al final? En el inicio. Al inicio. Apóstrofe. Comilla apóstrofe. Ah, es comilla apóstrofe. Claro, ese apóstrofe es el cierre del ID. Por ejemplo, ¿te llegó listado? Con el F5. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? El nombre del servo es otro. Claro, ve. Claro, ve. Hay que actualizarlo. Y colocar el más también. Claro, si no te sale un error y el screen console, la falla está en el servidor. Probablemente. No necesariamente. Ya. A ver, ¿ya? Dos cositas nada más. Primero, a ver, suban arriba y crear tabla, ¿sí? Y debajo de todo, escriban crear combo. O crear combo que sea antes, escúchenme,
Escúcheme. Primero se crea la tabla. Y una vez creado la tabla, recién puedo crear el combo. No es que en crear tabla tú recién creas los combos, los select. Ah, me olvidé. El select no lo he cerrado, creo. Disculpen. Este select que está acá. Disculpen, disculpen. Este select que lo he abierto acá. Por favor, acá slash select. ¿Ya? Importantísimo. ¿No? Importantísimo cerrar el select. ¿Ya? Ya, ahora sí subimos un poquito. Y debajo de crear tabla, porque crear tabla es la que crea el ID del combo, el select con su ID, recién vas a crear. En realidad, el combo se crea en crear tabla. En realidad, esto va a llenar el combo. ¿Sí? Ese crear combo es un llenado de combo. Y la lista, en primer lugar, es proveedores. Coma. ¿Cuál es el ID del combo? Combo proveedor. Coma. ¿Cuál es el primer ítem? Que diga todos. Ya está. Así de fácil se llena un combo. Proveedores, categorías, y el combo se llama combo categoría. Qué angular, ¿no? Mire, par de líneas y tienes así. Observen. Observen. Tu combo lleno, tu categoría llena, ¿sí? Así de simple. Alumno y profesor, he conseguido una licencia gratis de InfraGIS. Se alegra, ¿no? Cuando es gratis los controles de terceros. Más debes alegrarte que tú mismo los crees, ¿no? O sea, más alegría que uno mismo sea el que haga todo. No existe más alegría que eso, ¿no? Se alegra de que ahora no paga. O sea, el bruto sigue siendo bruto y se alegra que no paga. Ahora es un bruto que ahorra. ¿Entiendes? Lo principal es dejar de ser bruto. Entonces, y encima no pagar. Encima te van a pagar a ti porque tú eres el que vas a crear los controles, ¿sí? Bueno, pero cada persona tiene su idiosincrasia y su forma de ser. ¿Ya está? ¿Va a acabar? Ya. Listo. Un par de cambios nomás y ya acabamos. ¿Qué? Para filtrar hay que cambiar, ¿no? A ver, Salustiano, si ya terminó, vas avanzando el cambio. ¿Qué crees que voy a afectar en el cambio? No hay que poblar, no va a ser. No, no, ya está poblado. Ah, claro, al momento de seleccionar, hacer una búsqueda por main y hacer otra por el plus. Luego. Carlos, ¿ya? ¿Eso? ¿Ya? ¿Ya está? Sí. F5, ¿sale el combo? A ver, quiero presentar. ¿Dónde está tu bañito por acá? ¿De frente? Ah, eso. La puerta, saliendo con la puerta. O así al final mejor. ¿Salen de esa? No. Oye, yo lo miro y salgo. Hay una parte de acá que me está faltando. Ya. Acá está mal. Para. ¿Por qué? Esto está mal. Ahí no van a. Eso, borra tú también. Listas, es esto, lista 0, lista 1, lista 2, ya, ejecuta. Ahí nomás, F2, F2. Consola. Antes de ponerlo, clic. 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 Ya, listas con S. Para. Listas, los dos con ese. Listas 0, listas 1, listas 2. Listas, listas. Listas es esta variable. Tres listas. Ejecuta. Listo. Este no sale. Ya está mal. Para. Combo categoría. Sube. No, pues proveedores, proveedores. No debería ser categorías. Esto, mira, no, no, no. Igualito como está arriba. Tú lo has puesto mayúsculo. Bueno, como le hayas puesto. Entonces lo. Ya. Ya. Ya se eliminó. ¿Ya está? ¿Ya está ya o? No, ¿No te salió? No, 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 no he hecho el ejercicio. Ya, bajo. Ya, Carlos, bajo. Sí, no, 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 sí, está bien. Ya, bajo. No, pero ya estás normal, nivelado. Ya. Ahí va. Ya, mira. Ahora. Vamos a hacer lo siguiente. En vez de textos, coloco cabeceras.
¿ya? Y en vez de texto coloco cabecera. ¿Ya? Estamos buscando ahora, pero en vez de class name, coloco by name. Repito, vamos a buscar todos los nombres que digan cabecera, la C en mayúscula, porque así yo le puse. Y eso es cabeceras. Ahora, el número de cabeceras es cabeceras, n cabeceras. Y una cabecera es cabecera. For J. Desde 0 al número de cabeceras. Una cabecera es así. ¿Sí o no? Ya, entonces, una cabecera, pregunto, if, si cabecera class name es igual a texto, es un test box. Si es un test box, va eso. Caso contrario, no es un test box. ¿Sí? No es texto, es cabecera. ¿Ya? Ya, copio. Es más, vamos a ponerlo así para que sea una sola línea, ¿no? O sea, que se vea el código más chiquito. Así. Copio eso. Pego abajo. Y cuando no es texto es combo, ¿no? On-chain. ¿Ya? Y el on-chain no tiene event y llama lo mismo, ¿no? Solo lo que se diferencia es el evento. Si es texto, o es on key up. Y si es combo, on chain. Tienen que copiar bien eso porque lo necesito para recopiarlo arriba. Arriba hay un, ¿no? Hay que hacer una finta ahí. Ya vimos un filtro. Mañana vamos a hacer ordenación, ¿ya? Ascendente, descendente y paginación. Ya la siguiente semana hacemos mantenimiento. Carlos ya quiere ver su login, ya, ¿no? Un sistema. Dice. Sí, vamos a hacer todo eso, no te preocupes. Ya, cabecera, ya, está bien. Vamos. Tienen que copiar bien, bien, porque vamos a ejecutar. Y si tú ahorita filtras por los test box, sí sale. Pero, sí, por los test box sí sale. ¿Está bien? Pero solo funcionaría los test box. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ya. A ver, este código que hemos hecho lo vamos a partir en dos. Las tres primeras líneas, copien las tres primeras líneas. Las tres primeras líneas de configurar el filtro la copian, las variables, las variables. Y subimos arriba a mostrar tabla. Y antes había estas tres, miren, miren. ¿Ven esas tres? ¿Ven esas tres? De mostrar tabla. La borro porque ahora es cabeceras. ¿Está bien? Ya no son textos, pero ahora son cabeceras. Ya, las tres primeras líneas. Luego, en esa rutina configurar filtro, tienes que hacer estas, eso. Copiarlo de dentro del for, solo lo de dentro del for, ¿sí? Así, solo lo que está dentro del for, ¿ya? Ya, y en mostrar tabla, oído, acá hay un for, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya, por favor, mira, en primer lugar acá ponle n cabeceras, ¿sí? Ya. Enter. ¿Ya? Pegas dentro del for.
Sí, todo. Ya. Ahora mira, escúchame, son dos cosas, el texto y el combo, ¿no? Entonces, estas dos líneas que estaban antes, una de ellas, esa, es solo para el texto. O sea, va aquí. ¿Captas, no? Y acá, ¿se entiende? Tú coges la cabecera, pues si la cabecera es texto, esta es la lógica del texto, la que ya había. Pero caso contrario, es un combo. Y cuando es un combo, no hay forma. La comparación es bien fácil. Tú tienes un campos J, ¿sí? Que es el dato que está abajo, que es un número de proveedor. Eso tiene que ser igual al valor del combo. Ah, me olvidé acá, por favor. Ya no hay texto, se llama cabecera. Ya no hay texto al final, se llama acá. Cabecera. ¿Sí? Y mira acá, cabecera punto qué, vale. ¿Por qué hago esa comparación? Porque el combo, el valor del combo debe ser igual al dato. No es que hay código contra código. De la siguiente le vamos a explicar descripción contra descripción, o descripción contra código, ¿no? Ya es otro caso. Solo para que vean que funciona. Ya, ahorita lo van a copiar. Solo para que vean que funciona. Si sale, no funciona. Si ya queda algo malo. Entonces, significa, yo sobre todo veo que el error podría estar acá. Derecha. Cabecera. Campos. Cabecera vale. Campos. Este, campo J igual a cabecera, ¿vale? Está bien. ¿Qué podría ser? Si no hay éxito, break. ¿Qué dicen? ¿Qué puede estar mal? Sí, que por defecto es vacío, que el todo es vacío, debería salir. Cabecera, vale. ¿Algo que me estoy equivocando? Número de cabecera. Ah, ya, fácil. Vamos a ver si hay algún error de script. Ojalá que haya algún error. F12. Si no hay error de script, es más difícil de apurar. No hay error de script. Sí, el error es de lógica. A ver. De nuevo. De nuevo. Desde 0 hasta el número de cabeceras. Cabecera es igual a cabecera J. Si cabecera es texto, entonces éxito es eso. Caso contrario, éxito es campos J igual a cabecera value. Ya. Interesante. Cabeceras. ¿Qué será cabeceras? ¿Estará bien? ¿Sí? Si es copiado y pegado. Lo veo bien, ¿eh? Ah, ya, cabecera punto value. A ver, ¿dónde falla? ¿En el texto? ¿Puedo corregir eso? ¿Pueden ver cómo corrijo? Y miren cómo corrijo un error difícil. Aparentemente está bien. ¿O qué pasó? ¿Le di ejecutar? Ya. Bueno, voy a enseñarles cómo corrijo. Presiono F12. Ya. Entro acá donde dice Source. Presiono Control P y elijo el archivo lista. ¿Ya? Y va a aparecer. Miren bien, porque como toda mi lógica está en JavaScript, hay que saber depurar JavaScript. La mayoría no sabe. Eso no, la que falla es mostrar tabla, que es esta. Justo lo que falla es acá. Pongo mi punto de interrupción. De nuevo presiono Control R. ¿Sí? Y ahí entró por primera vez. Vamos a ver qué está mal. A ver, cabeceras. Son 6, está bien, texto, texto, combo, texto, texto, perfecto, estamos bien. Número de cabecera, 6. Cabecera, undefined. Campos, está bien, el primer registro, ¿sí? Número de campos, 6. Éxito, true, ya. J, ya. La primera cabecera, despacio nomás, debe ser un textbox, ¿o no? Éxito, ahí debe valer true, ¿o no? ¿No es que está vacío? Chévere, chévere, bacán. Seguro el combo falla. De nuevo va a ser true porque está vacío, ¿no? ¿Sí? Ya, true. Está bien. Y aquí sí viene el problema, seguro. Ajá. ¿Quién es esto? Un combo. Perfecto.
Ajá. ¿Y ahorita cuánto vale éxito? Para empezar, ¿cuánto vale cabecera value? Vacío. Vacío. ¿Y cuánto vale campo J? Ah, pues, qué burro. Claro, cabecera value es vacío. No, claro. Sí. No, ya sé que es la falla. Claro, pues. Cuando no hay nada, cuando dice todo es vacío. Entonces aquí hay que poner esto, mira. Cuando cabecera value, acá sea vacío, ¿no? Que salga. O, ¿sí? O cuando sean iguales. ¿Está bien? Eso es lo que falta. ¿Ya? Un pollo al abrazo si fallo. Y si no fallo, ustedes se invitan. ¿Quién quiere apostar? Así le digo a mis alumnos. Ahí está, mira. Ya no fallé. Exotic Liquid. Es la categoría 1. Que sea Exotic Liquid y este tiene 2. Que solo sean bebidas. Ahí está. Y cuyo código tenga el 1. Y cuya inscripción tenga la A. Y cuyo precio tenga 1. Y cuyo stock tenga 0. Ahí está. ¿Sí? Ahora quieres todos los de las categorías, pero todo, ¿no? ¿Sí? Pero nos falta un botón, con eso acabamos, un botón que limpie todos los filtros, así que se llama limpiar filtros. Clic. Está, ¿no? Está bien, cuando comete error es bueno que lo cometa para que ustedes Claro. sepan cómo debuguear. No, está bien, Porque sí. uno de los, o sea, la mayoría de mis alumnos dice, profesor, ya entendemos todo en la clase, pero pucha, cuando lo hago y me ocurre un error, digo, clic, no sale en consola el error, pucha, para saber dónde está la falla es bien difícil, ¿no? Es experiencia. Ahí está, ese es, creo que es el temor. O sea, la respuesta es, ¿por qué no adoptan su metodología? No, pero cuando haces Angular también te salen miles de errores, ¿sí? Porque también es JavaScript y es peor todavía. Pero el ángulo en que te dirán, hay soporte en esa página que está. No, es que el error es específico de JavaScript, que no es Angular. O sea, al final terminas también haciendo JavaScript. Más te complica porque hay que hacer JavaScript más Angular. Más trabajo todavía. Pero bueno, deja que la gente siga en lo suyo. Cada uno elige el cielo o el infierno. Y si quieren el infierno, déjalos que se quemen. Tú eres como Noé, tú avisas, pero si la gente no te hace caso, te dicen loco todavía, ¿no? O sea, quieres salvarlo y te dicen loco. Como Noé, ¿no? Al final el diluvio se lo lleva, ¿no? Después está Noé, por favor, abre las puertas. Dale. Chao. Exactamente ocurre lo mismo, siempre es eso. Siempre ha ocurrido lo mismo. Ahí ya es tarde. Ya es tarde, ya. Hay gente que reacciona tarde. Profe, quiere su metodología, el profesor ya está en Estados Unidos. Ya, No, no, profesor, cuando ya gane el premio, no, el premio a la computación, ¿no? Ya, sí, confío en el profesor. Ya, no, payas. No, ese es mi Casi no sale profesor, ese, nada. ¿no? No, acá vienen los que nunca escuchan clase conmigo y no han ido a los talleres, ese es mi profesor, ¿no? Sí me ha enseñado. Una sola vez estudié un curso PESI y luego voló. Una sola vez, mi profesor, ¿no? Ahí sí se jamonea, ¿no? Que, así, así. Yo le he dicho a mis alumnos, ¿no? Antes que me vaya a poner mi lista, estos son mis alumnos. Creo que habrá pues 30, ¿no? Eso, o sea, cualquiera que diga que soy su profesor, no, estos son mis alumnos. Hay 35, esos son. El resto no estuvo en todas las épocas. Estos son los que estuvieron siempre, ¿no? Ahí, fiel al pie del cañón. A esto le debo dar mil veces gracias. Gracias, ¿no? Por escucharme. Gracias a que me escucharon. Tú dirás, muchos me preguntan, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo hice para...? O sea, poco a poco ha salido más arquitectura. Si no hubiera hecho mis talleres, y no hubiera dictado, y no hubiera hecho mis locuras, si no hubiera compartido las locuras que tenía en clase, nunca hubiera inventado nada. Es más, cada vez que hablo en clase, se me ocurre una cosa loca, y en la noche, el domingo en la noche, la experimento y ¡pum! Sale algo grandioso, que el siguiente domingo, el sábado, lo comparto. Entonces, eso ha sido mis últimos 3 años o 5 que han sido de más inventos, ha sido porque justamente he compartido. Si yo no hubiera compartido, me hubiera dado flojera, o sea, hasta investigar. O sea, como que ha sido, para mí, en realidad, yo es el que he ganado, porque ha sido como un desfogue y encima un aliciente para seguir investigando. Si no hubiera tenido público, no hubiera hecho nada. Sí, pues. Imagínate un artista, un cantante que no tenga público, ¿no? ¿No es cierto? Cantante que tenga público, si no es cantante, ¿cierto? Igualito, pues, ¿no?
O sea, no hay público, Eso es no un hay arte. problema, porque la mayoría de profesionales y profesores siempre están que no tengo que enseñar, que esto. No, yo enseño todo lo que sé. Y todavía le digo, bueno, ojalá que algún día uno de ustedes siquiera me iguale, ¿no? Siquiera. Yo le doy todos los secretos, no hay misterios, nada, todo, ¿verdad? Te estoy diciendo cómo es. Acabo de darte dos grandes secretos, ¿eh? En una búsqueda, el split y el value sobre el control. O sea, si tú quieres optimizar esto, esa lógica de ese for tienes que hacerla arriba para pasar de los controles a array. Y adentro, hacer el for, pero sobre el array. Y eso te optimiza un montón, sobre millones. Acabo de decir hace un rato eso, o sea, y ese secreto, ese te puede salvar el cuello, ese es lo que hace lento el bucle, ¿sí? Ahora no te das cuenta, pues normal, o sea, si yo lo pruebo hasta con 1000, no hay diferencia, nada, pero conforme avancemos 10.000, 100.000, 1.000.000, notas la diferencia. Igual ocurre en todo, ¿no? Puedes usar cualquier instrucción, mientras no sea gran cantidad. El tema está en los bucles, sé cuidadoso en tus bucles. Bien, ¿qué nos faltaría acá? Nada, creo. ¿Qué nos falta? Ya filtré. Ah, ya, el botón borrar, ¿no? ¿Qué botón borrado? Ya. No, ¿te sale nada? No, yo por ahí. ¿Te sale? Sí, pero me voy a mover por. Yo sí estoy descontinuado. Hay un momento de Ya. que lo vamos a demorar mejor. Entonces, ya, para finalizar, para demorar, voy a poner un botón. Voy a poner un botón. Doble clic acá. Vamos a poner un botón. Debajo de consulta y producto. Voy a poner un botón, div, ya div, y dentro de ese div un input ID, botón limpiar. El type, si es un botón, es button. El class, yo tengo creo que una clase botón, y si no la tengo, voy a tener que crearla. ¿Sí, no? Ya, botón. Y el value, lo principal para que el usuario vea, ¿no? Limpiar filtros. Ya, vamos a acabar con esto, ¿eh? Entonces yo lo hago y ahí se lo paso. Botón limpiar. ¿Sí? Ya, entonces, ese botón no depende de nada. O sea, hay que programar. La programación de ese botón puede estar en el Load, ¿ya? Document get element by ID, ese es el botón. Y tú quieres que al darle clic, lo que tú quieres es limpiar. Entonces, voy a crear una rutina llamada limpiar filtros. ¿Sí? Esta rutina, ¿no? Al dar clic a ese botón, va a llamar a la rutina limpiar filtros. Y la rutina limpiar filtros está acá. Y no me va a demorar ni un minuto en limpiarla. Solo voy a copiar lo que está acá. Mira, mira. Copio. Pego. Y ya acabé. Solamente coloco cabecera punto value igual a vacío. Y con eso acabé. ¿No ves que eso agarra todas las cabeceras? Ya, ya acabé, mira. O sea, vale igual a vacío. Hace eso de forma recursiva limpia. No, eso no es recursiva, solamente obtengo todos los controles. Hago for, eso no es recursividad. Mira, uno, que tengan la A y que sean exotic y cuyo precio sea 1 y cuyo stock sea 0. Limpiar filtros, pum. Pero. Tranquilo, sí borró los textos, pero ahora hay que llamar a la rutina que repinta. Ah, y otra cosita, para que esté centradito, acá esto le voy a poner un style, ¿eh? Text Align Center, para que el botón salga centrado. Entonces, para finalizar, solo quiero, después de ese for, hay que llamar a mostrar tabla. Y eso llena los registros, pero con el filtro ya vacío. Y eso es todo. Ahorita ya sale centradito, ya borra todos los textos, ¿no? Es más, con la voz yo puedo decir borra, pum, borra. Claro, hay que enseñarle un poco de voz. Uno, Pero la. Sí, mira, hay limpiar. librerías Ahí está. No, ¿cuál librería? En JavaScript hay un comando para reconocer la voz, claro. Reconozco y llamo a la rutina limpiar filtros y lo limpio. Cuatro líneas, claro, o sea, porque la gente no aprovecha no, del pero poder. eso pues ahora en logística hay una moda que se llama Mira, ahí está. la
Listo, vamos a grabarlo. Dime.